porque hoy se generaron algunos hechos de protestas en el sector de Ñuñoa. Vamos a ir específicamente a la intersección de Macul con Grecia. Las imágenes que ustedes captan tienen que ver con el parabrisas de un retén móvil de la 18ª comisaría de Ñuñoa, que resultó con ese artefacto, con ese fierro incrustado en el parabrisas. Esto a raíz de las protestas que se realizaron en el sector que yo les mencionaba, Macul, con Grecia. También Carabineros logró tener evidencia justamente de lo que ocurrió en ese lugar. Bombas Molotov, también maderos que estaban en el lugar producto de las barricadas que encapuchados iniciaron en ese sector y que se escondían al interior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Hay un tema bastante relevante. Carabineros llama profundamente la atención a ellos el grado de violencia con el que fueron atacados justo hoy día, porque un carabinero, un teniente, un subteniente de la misma unidad de la comisaría número 18 de Ñuñoa, resultó gravemente herido luego que a él le cayera una bomba Molotov en una de sus piernas. Ahí ustedes pueden ver la imagen de la cámara de seguridad que está ubicada fuera del mall, que está ubicado ahí en Macul con Grecia, lugar donde ese vehículo policial resultó con ese fierro incrustado en el parabrisas y que de milagro, podríamos decir, no le cayó en la cabeza a alguien. En todo caso, nosotros fuimos hasta el hospital institucional para ver el estado de salud de este subteniente de la comisaría número 18 de Ñuñoa, quien por fortuna no resultó con más partes de su cuerpo lesionadas, solamente con la pierna quemada, y va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. En todo caso, hablamos con Carabineros. El general Víctor Herrera Pintor fue justamente el que nos entregó detalles del estado de salud y, por supuesto, del accionar de Carabineros y la violencia por la que encapuchados entonces actuaron contra ellos. En forma alevosa, cobarde, como actúan estos delincuentes, le lanza una bomba Molotov por la espalda y resulta entonces con quemadura en una de sus piernas, que está con lesiones de carácter reservado, fuera de riesgo vital, afortunadamente para nosotros. Cuando hay una persona detenida, cuando hay elementos concretos, evidentes, objetivos, de personas que tienen antecedentes, que son personas que además se encuentran con las evidencias de haber cometido un delito, es una persona que es un delincuente.